Amigos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Corazón de León. Bienvenidos un día más a nuestros mediodías aquí en Twitch. ¿Y qué mediodía vamos a tener? Es que no vamos a tener tiempo prácticamente para nada. Voy a aprovechar para saludaros. Ahora os digo el menú pole para McMurphy, que me lleva pidiendo la camiseta de Sabin, Merino para Bego. Pues bueno, esperemos que la camiseta le dure poco al bueno de Sabin, que lo da absolutamente todo en el campo, pero evidentemente todos sabemos que es un jugador a salir del Real Zaragoza cuanto antes. Hay otros que parecen más cerca, como el caso de Jenny Valderrama, pero veremos a ver, bueno, pues quién se va antes, quién llega, cómo llegó Sergi Enrich ayer a traición a última hora de la noche, y que bueno, pues lo comentaremos. Y mucho gracias, Juan G93, por ese pedazo de Prime. Ahora te apunto, Will Guarín, ya estás por aquí, McMurphy te he nombrado, ¿quién está por aquí? Alex Cuadrado, amigo, buen viaje, amigo, buen viaje, 9 horitas en coche, pero bueno, espero que merezca la pena cuando llegues a tu destino. Ferni060, que habla del infierno que es Zaragoza. Ha habido días peores, pero yo creo que era porque tenía tantas ganas de empezar el directo de hoy que, bueno, que no noto el calor, ¿no? Eso, y que tengo un ventilador al lado apuntándome a todo tren. Chus Eloys, Joma CRZ, Freddy Zaragoza decía lo de los brazaletes. Mañana, gracias a los amigos de Gargantúa, tendré ya el brazalete de Zapater dedicado por el capitán. Un Zapater que, por cierto, hoy visita Gargantúa TV a las 8:30 de la tarde. Y bueno, lo tendré para Curromil, que fue el ganador. Muy buenas, Peigar97, que más, ya Tiri Aragonés, que nos decía: Cordero está demostrando que Torrecilla era una broma. No hace falta controlar 300 ligas, sino currar de verdad. No solo eso, Héctor, sino que es que Cordero también controla muchísimas ligas. No farda del número de las que controla, como sí hacía el bueno de... El bueno, porque está lejos ya. El bueno de Torrecilla, pero está demostrado que tenemos, pues bueno, pues si no es el mejor director deportivo de segunda división, está muy cerca, estará compitiendo entre los tres mejores. Bienvenidos, por cierto, desde el último directo a C-Rodrigo88, Mizrandir11, el del Fifi, Álvaro268, Pablo Fansa y Alaraut. Bienvenidos a esta familia. Si empezáis a escribir por el chat, ya veréis la bienvenida que os dan y os aseguro que os vais a quedar para siempre. Muy buenas, Seidark, que bromeaba con Yatiri, Aupa Luis, Melope57, Grande, Luis Loe decía: buenas tardes, Luis desde Las Palmas. Luis, me encanta que digas lo de Las Palmas, te conocemos ya perfectamente y es un placer que desde allí te acuerdes cada vez que hacemos directo de entrar por aquí y bueno, de pasarte a dar saludos, igual que te mandamos a ti, que dices que soy un crack. El crack eres tú por estar aquí y de verdad que te lo agradezco muchísimo y siempre deseo suerte a tu Las Palmas, pues dentro de cara a la nueva temporada, ¿no? En primera división, en la máxima categoría. Ya están cerrando la cesión de Sabin y la de Eugeni, la salida de Eugeni también parece cercana, como os contaba ayer en mi Twitter. Eidark, ayer los primeros 5 minutos de James me gustaron, salió, recuperó un par de balones, hizo 3 sprints y se cansó. Los 40 restantes ya son otra cosa. A mí, es que James no me parece mal jugador. Otra cosa es que evidentemente me parece que su ciclo en el Real Zaragoza está acabadísimo y no lo quiero aquí, pero mal futbolista no ha sido nunca, no ha sido nunca. Incluso lo vimos que jugaba por la derecha, un sitio que no es el suyo, pero bueno, es uno de los jugadores que está en la lista para salir del conjunto aragonés y esperemos que lo haga pronto también para dar hueco o para hacer hueco a los próximos que lleguen. Slander, ¿sabías del fichaje antes de anunciarse por Twitter? Te voy a contar la verdad, Slander. Yo cuando conocí que Sergi Enrich se desvinculaba del Real Oviedo, lo comenté aquí, lo comenté aquí. Dije: hostia, ¿qué os parecería Enrich? Se acaba de desvincular del Oviedo. Fue un comentario sin más. No pensaba que Cordero iba detrás de él, sinceramente, pero me pareció que podía ser un hombre interesante para la delantera del Real Zaragoza. Me lo sigue pareciendo. Y ayer, en la Ciudad Deportiva, nos pilla a todos. A todos de sorpresa. Si alguno lo sabía, pues yo creo que no. Pero la prueba es que nos estábamos yendo de allí, de las instalaciones de Cuarte, porque ya había acabado el partido, ya había hablado Michael Mesa, que fue el protagonista del primer equipo ante los medios de comunicación, y estaba bajando yo ya en el coche con el crack de Mario Jiménez, con Jorge Bueno también, y vimos ya pues la retahíla de tweets del Real Zaragoza. Sinceramente, no me esperaba que fuera a llegar Sergi Enrich, y menos ayer. Eso es la realidad. Que pensé en él como posible refuerzo del Real Zaragoza, sí, porque de veras, que lo dije aquí, pero mentiría si dijera que lo sabía y sería hacerme el guay. Y yo estoy absolutamente lejos, lejísimos de tener ese estilo.
Bienvenido también Chayi75, nuevo seguidor, de verdad, bienvenidos, gracias a todos por el apoyo. Os decía que es que no os he podido contar todavía ni el menú para los que no tenéis redes sociales y que os metéis aquí sin saber el menú. Vamos a tener de primeras, de hecho estar a punto de conectarse, le voy a poner ya por WhatsApp que cuando quiera, vamos a tener a Sergio Fernández de Dear Food, que se está conectando ahora mismo para que nos haga una radiografía de Sergi Enrich, del último fichaje del Real Zaragoza, y de veras luego seguiré comentando con todo lo que estáis diciendo por el chat, pero es que tengo muchísimas ganas, tenemos el tiempo ajustado hoy y tengo muchísimas ganas de saludarle, preparo esto un momento y lo tenemos ya por aquí, Sergio Fernández de Dear Food, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Estoy encantadísimo, Sergio, de que estés aquí. Vas a ser el encargado de hacernos la radiografía de Sergi Enrich. Ya sabemos, último fichaje del Real Zaragoza. La última temporada ha militado en el Real Oviedo. Y tú conoces mucho y muy bien lo que es el Real Oviedo. Lo primero de todo, ¿qué te parece, si fueras del Real Zaragoza, qué te parecería que hubieran firmado a Sergi Enrich? Bueno, yo lo primero que os puedo contar es que creo que Cordero está haciendo un trabajo muy bueno, creo que es una dirección deportiva de primer nivel para lo que es la segunda división, que seguramente sea incluso de superior categoría, así que a partir de ahí creo que todos los movimientos que están haciendo este año son muy buenos. Y centrándonos un poco en él, es un delantero que ha ido perdiendo un poco de cualidades por su físico con el paso de los años, pero claro, es que el papel que va a dar en Zaragoza a priori es el de tercer delantero. Con Bakis, con Azón, es un futbolista yo creo de mucho nivel para ser tercer delantero. En darle 2 años creo que también va un poco, que él tenía propuestas del extranjero y poder, pues que no sea un futbolista igual tan caro a nivel de tope salarial y poder equilibrarlo un poco todo, pero creo que es un delantero para ser un tercer punta de mucho, mucho nivel. Este año ha militado, como decíamos, en el Oviedo, ha sido capaz de hacer 7 goles y además, yo por lo menos, por lo que tengo visto del Oviedo, era Borja Bastón el principal titular, ¿no? Para los entrenadores del Real Oviedo, y Sergi Enrich, pues sabedor de la veteranía que tiene, de que ya tiene una edad, de que evidentemente el físico ya no es el mismo que, por ejemplo, cuando militaba en el Eibar en Primera División, estaba destinado muchas veces a ser ese jugador revulsivo de minutos 60-70 y haciendo muy buenas cifras, Sergio. Yo me parece un jugador que para estadios como el Tartiere, Romareda, Molinón, este tipo de campos que llevan muchísima gente y que a nivel local puedes meter presión al rival, me parece un delantero de 30-35 minutos espectacular. Además, para los dos tipos de partido, tanto para un partido en el que estés empate o perdiendo y tengas que remontar, como para un partido que haya que mantener resultado. La principal característica que le queda en su juego es la finalización, pero él normalmente durante los años mejores de él, cuando tenía más físico, era bajar a recibir, mantener el balón de espaldas, caer mucho a bandas, medio del campo, y él eso lo sigue pudiendo hacer, pero como no tiene el físico para hacerlo 90 minutos, pues donde mejor se le nota es en 30-45 minutos. Para mí, haciendo esa labor, el mejor partido que hizo fue el que hizo en el Molinón, en el Sporting Oviedo, que hizo un partidazo y de hecho se notó el partido que hizo cuando salió del campo, cuando le cambiaron. El Oviedo empezó a retroceder metros, a perder campo y a partir de ahí sufrió y además en ese partido metió un golazo de cabeza, así que es lo que te digo. Tiene la finalización yo creo ahora como principal característica cuando durante toda su vida ha sido un delantero muy móvil y de bajar a recibir, aunque es verdad que técnicamente pues no es un delantero espectacular, pero desde luego que vamos, que por el físico y sobre todo tiene esa actitud un tanto, no sé si decirte agresiva porque puede sonar un poco mal, pero tiene esa actitud guerrillera que a veces le lleva, pues aquí la han expulsado 2 veces, por ejemplo, en el Oviedo, pero me parece, de verdad, un tercer delantero espectacular, sobre todo porque el nivel de los 2 primeros, a priori, tiene que ser muy alto. Entonces, si Sergi tiene que tener un papel más predominante en el equipo, será porque uno de los 2 no ha funcionado, y creo que para hacerlo durante 10, 15 partidos, por una lesión, porque baja el rendimiento alguno de ellos, también tiene ese nivel. A mí lo que no me parece, y era lo que no me gustaba de cuando vino al Oviedo, era que venía de la mano de Bolo, que había estado en Ponferrada con él, le gustaba mucho, y venía para ser un delantero importante. Entonces, ni por cuestión económica ni deportiva, a mí me parecía que podía ser un delantero de muchos partidos. Pero para el papel que va a tener en Zaragoza, a mí me parece perfecto, y a mí, de hecho, me hubiera gustado que el Oviedo se hubiera quedado
con eso, un papel de tercer punto hubiera sido perfecto. Sergio, ¿cuál es el ecosistema perfecto de Sergi Enrich en un terreno de juego? Para mí, y si no, pues me corriges perfectamente, creo que es un futbolista que a día de hoy está mejor para jugar dos arriba, porque puede compartir ese trabajo sucio con otro, y que por supuesto tiene que tener dos tíos en la banda que sean capaces de meterle buenos centros, ¿no? Porque el juego aéreo, por lo menos todos los recuerdos que tengo yo de Sergi Enrich, es uno de los fuertes del delantero. Sí, sí. Por ejemplo, mismamente el gol que hablábamos antes en Gijón, en el Molinón, lo mete de cabeza. No se eleva mucho, pero tiene esa condición de balón que toca, balón que genera peligro a portería rival. Y yo creo que el sistema ideal para él también es el que tú comentas, ¿no? De poder jugar con dos puntas ahora mismo. Es verdad que antes, jugando con uno solo, pues podía apañarse, porque si los tres medias puntas eran de meter muchos goles y demás, pues podía conseguir estar bien, pero yo creo que ahora tiene que jugar con otro delantero y creo que tanto Azón como Bakis pueden ser bastante compatibles con él, porque yo creo que Enrich, ya te digo, puede caer perfectamente a zonas de frontal, no pudiera hacer el trabajo de construcción de juego, de ir mucho a medio del campo, porque además, lo que comentábamos antes, técnicamente es verdad que se le complica si está mucho bajo presión o tiene que dar muchos toques al balón, pero en zonas de último tercio puede hacerlo perfectamente. Seguro coincidió con Manu Vallejo esta última segunda vuelta la temporada pasada. Sabemos que Manu Vallejo es otro de los futbolistas muy pretendidos por Cordero. Lo estábamos hablando esta mañana, ¿no? La labor de Cordero está siendo espectacular en este mercado de verano. Sabemos que faltan esas guindas por llegar. ¿Cómo has visto allí a Manu Vallejo y sobre todo también qué nivel de entendimiento ha podido tener con Sergi Enrich de cara a una hipotética coincidencia otra vez en el Real Zaragoza? El principal problema que han tenido es una cuestión de minutos, ¿no? Vallejo llegó para la segunda vuelta, parecía que iba a ser muy importante en el equipo, no contó con tantos minutos como parecía, pero claro, estamos hablando de un jugador Vallejo de un salario muy alto cuando estaba en Girona, que venía cedido a Oviedo, y ahora pues tiene que adaptarse un poco pues al rendimiento de los últimos años, ¿no? Cuando salió de Cádiz a Valencia parecía que iba a ser un jugador muy bueno de primera división y ahora tiene que volver a reencontrarse. Yo creo que eso es una cosa que Cordero hace bastante bien. Fichar futbolistas que están para volver a dar el rendimiento que tenían, mezclarlo con jugadores un poco más veteranos como Enrich, es capaz de generar vestuarios bastante buenos, que todo el mundo tenga unos objetivos reales, porque yo creo que sería Enrich para él, había dos posibilidades. Era un proyecto muy, muy motivante como Zaragoza, que a mí me sigue pareciendo el proyecto al que ir en segunda división. Si eres un futbolista con aspiraciones y con ambición, para mí no hay ninguna casa como esa, y si no, pues te vas al extranjero, ¿no? Ya más a ganar dinero, y un poco de retirada. Entonces yo creo que para Enrich no puede ir a un proyecto, respetando muchísimo a todos, que encima sabemos cómo es la categoría de segundo, tercer nivel, pues por masa social, mediático. Entonces yo creo que eso le motiva mucho, y para Vallejo es un poco lo mismo, ¿no? El encontrar un sitio como en Oviedo, pero que realmente ya vaya libre, en un contrato en el que crean en él, y claro, Cordero le conoce perfectamente. De hecho, en invierno era un poco la guerra que vivisteis entre Cervera por un lado y Cordero por otro, y yo creo que se puede adaptar bien, pero ya te digo, no han conseguido coincidir mucho en el campo por una cuestión de minutos. Enrich, el mejor tramo ha sido el último, de hecho, en sus últimos 7 partidos mete 5 goles, que es una auténtica barbaridad. Durante el año juega menos, pero ahí en ese último tramo sí que está muy bien, pero Vallejo no termina de tener la consistencia para jugar. Lógicamente Vallejo, vamos, cualquier cosa que te diga no le va a sorprender a nadie de los que nos está viendo, ¿no? Es un jugador de un nivel muy alto que tiene que volver a reencontrarse y sentirse importante en un equipo. Yo creo que tanto por entrenador como por dirección deportiva allí se lo podrían dar. Entiendo que es una cuestión más de ajustarse a las condiciones económicas y que el chico entienda que la primera división ahora mismo pues ya no está para él y que tiene que dar un salto hacia atrás. Volviendo a Sergi, Sergio, ¿cuál suele ser su conexión con la grada? Y también si él ya asume ese rol, ¿no? Que le toca vivir ahora mismo en el mundo del fútbol, como decíamos antes, ya no tiene 25 años, ya no está para 90 minutos, y hay jugadores que a pesar de ir cumpliendo años, quieren seguir siendo titulares aunque tengan 38 años. Sergi, este rol de ya sabe que está para los últimos 20, 30 minutos, por supuesto algún día titular, pero ya está adaptado a ese rol. Yo creo que su clic ha sido este año, porque ha pasado de ser importante en Ponferrada, ha ido cayendo de primera a segunda división, ha ido a Oviedo, yo creo que pensando que iba a tener más minutos, llegó con Bolo y Bolo se tuvo que ir a las 10 jornadas, entonces
perdió un poco su ancla que tenía en el equipo, y eso yo creo que le fue haciendo pues ir dándose cuenta de su nueva realidad, ¿no? En Oviedo, el último tramo de temporada, es verdad que dejó ahí unas declaraciones un poco raras, yo no te digo negativas, pero bueno, Bastón opinaba una cosa, él opinaba otra, se veía que hubo ahí un poco de malentendido. Entonces creo que en Oviedo la etapa no se podía prolongar a nivel de vestuario, pero creo que ha sido justo ese equipo que le permitió decir, bueno, voy a un equipo muy importante en la categoría y sé para lo que voy. Sé que Azón, sé que Bakis, por una cuestión de edad y rendimiento en las últimas temporadas, ahora mismo están por encima de mí y yo voy a ese rol de tercero. Creo que por lo que te comentaba antes de esa agresividad, de ese punto de honor que meten los partidos, vamos, es un revulsivo buenísimo y que va a entender su papel bastante bien. Así que no me parece que ni que pueda ser un problema de vestuario, ni que sea un jugador que vaya a poner malas caras, ni nada. De hecho, en Oviedo, mira, pasó una cosa. En Oviedo es una ciudad un poco peculiar. Os pasa un poco allí también a vosotros, que hay tanta masa social y al final pues se termina mezclando que si gustos, política, un poco de todo, y el affair, por llamarlo de alguna forma, que tuvo en su momento, que lógicamente no estuvo bien y pagó por él, pues le condicionó un poco en la llegada, porque había diferentes bandos de, bueno, que si sí, que si no, que si era buen fichaje. Y yo por lo que estuve leyendo, y más cuando me comentaste de entrar, es que se está recibiendo de bastante buen agrado y que lo importante es que venga a rendir futbolísticamente en el papel que viene. Así que yo creo que eso él también lo va a agradecer. Ha dado 2-3 entrevistas en el tiempo que estuvo en Oviedo y se le ve un chaval súper maduro, que tiene las cosas claras y que se da cuenta de que está en el último tramo de su carrera. La última, Sergio, viendo una posible dupla con Sinan Bakis, que al final es el delantero que sí que ha venido seguro para ser el 9 del Real Zaragoza, el perfil de Sinan es muy de recibir de espaldas, es muy capaz de luego abrir a banda. ¿Ese perfil Sergi Enrich lo tiene o Sergi es más de atacar área y no recibir tanto de espaldas? Más que nada por ver la complementariedad, ¿no?, que puede tener uno con otro. Yo me acuerdo el año de... Yo estaba en el Oviedo aquel año y le intentamos firmar a Duamena, que bueno, luego no funcionó por los problemas que tuve de corazón, que ya los arrastraba de antes. Pero bueno, el Zaragoza parecía que iba a tener una delantera de estos que te rematan lavadoras, cualquier cosa. Y me parece que Bakis y Enrich van a ser un poco eso, ¿no? Que cuando jueguen los dos juntos van a bajar a recibir... Los dos van a dar soluciones al equipo para poder progresar, que es una cosa que en segunda división yo considero muy importante, ¿no? El nivel técnico de los mediocentros escasea un poquito, entonces conectar lo que es línea defensiva, salida de balón medio del campo con el último tercio cuesta bastante, y yo creo que son dos delanteros que van a conseguir recibir lo que tú dices, abrir el balón a las bandas y a partir de ahí van a ir como locos cada uno a un punto de remate diferente y que les pongan cualquier balón, porque es que lo van a rematar seguro. Entonces, igual no es el perfil ideal de delantero que te digo, uno va más al espacio y el otro recibe de espaldas, pero yo esas cosas muchas veces las veo un poco más de... ideología del fútbol, de estas cosas que nos hacemos en pretemporada que tenemos que hablar de algo, porque luego realmente cuando se ponen a rendir los futbolistas y se entienden sobre todo a través de meter goles, que es lo que tiene que hacer los delanteros, creo que son dos futbolistas que en área, bueno, o sea, si el Zaragoza es capaz de dominar partidos, de sobre todo en la Romareda, de meter al equipo rival en campo, vamos, es que creo que les pueden hacer la vida imposible estando los dos arriba. Pues Sergio, dos cosas te voy a decir. Nos hemos conocido hoy, ya entiendo por qué has trabajado, dónde has trabajado y con quién has trabajado, con el gran Michu, que me lo contabas antes, otro de los grandes directores deportivos para mí del fútbol español, y que va a ser tu casa esta. Tienes las puertas abiertas para cuando quieras, para hablar del Oviedo y de lo que absolutamente quieras, porque ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Cuando queráis, aquí me tenéis. Voy a seguir mucho en Zaragoza porque ya os lo digo que si tuviese que hacer un ranking de equipos que van a estar entre los 6 primeros, estoy seguro de que por fin lo vais a conseguir. Y para mí, volver a ver el Zaragoza en primera, yo que soy muy joven, que casi no lo pude ver, tengo mucha ilusión por volver a verlo y siempre es un equipo que, bueno, le guardo cierto cariño. De hecho, no suelo entrar casi nada a... Yo colaboro con la radio allí, pues bueno, con la cadena COPE y no entro prácticamente nada. Mira, cuando me escribiste tú, que sé que tienes muchísima gente detrás y el Zaragoza, que le tengo mucho cariño, pues lo hice. Así que cuando tú quieras durante la temporada, hablamos de Oviedo, de fútbol y de lo que haga falta. Pues te tomo la palabra, ¿eh? Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo muy fuerte y pasa muy buen día. Un abrazo. Adiós, crack. Cómo mola tener protagonistas tan grandes como Sergio Fernández de Deerfoot. Como decía, es que
fue pura potra. Ayer estaba volviendo a casa. Espera, voy a darle paso y así se cuenta, se entera también de la historia. Gonzalo Alba, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Contaba que a Sergio de Deer Food, ayer volviendo a casa de la Ciudad Deportiva, donde coincidimos viendo ese Real Zaragoza Deportivo Aragón, justo saltó la noticia de lo de Sergi Enrich. Yo, lo siento, pero me cagué en todo. Dije, voy a acabar de trabajar a las 11. Me alegré mucho del fichaje, por supuesto. Y dije, tengo que buscar a alguien de Oviedo que me pueda servir. Y puse en Twitter, @RealOviedo. El primero que me salió fue Sergio y dije, voy a escribirle. Y cuando luego me ha contado que estuvo en la dirección deportiva del Real Oviedo con Michu, dije, hostia, digo, he acertado. Hay veces que se tiene suerte, otras no, pero esta vez tuve una suerte enorme. Gonzalo, evidentemente el tema del día es Sergi Enrich, que es una absoluta pasada. ¿Qué te parece a ti la incorporación del nuevo delantero del Real Zaragoza? Pues una gran noticia. Creo que hacía falta un perfil así en la plantilla. Hablan de sus cifras goleadoras. Creo que no ha destacado mucho por marcar siempre 20, 30 goles ni de lejos. Pero es cierto que es un jugador que ha estado presente en Primera División, recordemos, durante 6 años seguidos con el Eibar, en la máxima categoría, que hizo goles en el Numancia, que hizo goles, por supuesto, en el Oviedo este año, que me parece que ha hecho 7. O sea que siempre, allá donde va, no supera una gran cifra, pero siempre hace goles, ¿no? Y además de eso, su perfil de delantero contrastado y experimentado en la categoría, creo que le puede dar mucho al Real Zaragoza, ya no solo deportivamente, sino en un vestuario en el que hace falta gente con esa experiencia en la segunda división, para ver si de una vez podemos salir del pozo. La verdad es que se está fichando una mezcla de experiencia y juventud que me parece absolutamente brutal en el Real Zaragoza. Bienvenidos a los Bernal, y eres grande, Bernal, por hacernos esa pedazo de raid desde tu canal. Un canal absolutamente recomendable, 141 personas. Os anuncio que esto es récord absoluto del canal, así que pues se celebra porque sois la hostia. Sé que estamos en horario infantil y que estas cosas no se deben decir, pero perdonadme porque las cosas buenas se celebran. Récord de espectadores, 141. Y de verdad, bienvenidos. También gracias, Bego, por regalarle esa suscripción a Estrecho, que viene del canal de Bernal. Está Agus por aquí, está mucha gente. Que, bueno, no se podía hacer mucho caso. Os iba leyendo, le he hecho las preguntas del juego de espaldas, del juego aéreo de Sergi Enrich. Y, Gonzalo, también quiero hablar, ahora entrará el bueno de San Cris desde Madrid, porque también hay novedades desde Madrid, del Atlético de Madrid, estamos pendientes de esas sinergias, pero ayer pudimos ver, Gonzalo, esa primera prueba del Real Zaragoza ante el Deportivo Aragón. El resultado es lo de menos, es un 3-0, pero yo creo que las sensaciones son buenas, ¿no? En cuanto a que, sin sacar conclusiones precipitadas, vemos que los jugadores que han venido este año al Real Zaragoza, los que pudimos ver ayer, porque, por ejemplo, Cuentan no pudo jugar, hostia, dan un salto de calidad muy importante. Totalmente. Creo que ya desde el principio, con un proyecto con el entrenador que tenemos y con el director deportivo, ya son las bases que hay que sentar sí o sí para poder salir adelante en una temporada, ¿no? Y creo que Zaragoza lo ha hecho muy bien en eso, manteniendo a Fran Escribá, por supuesto, con la llegada de Cordero. Y a partir de ahí, creo que los fichajes, si nos damos cuenta, todos tienen un sentido, ¿no? Muchas veces en el Zaragoza se fichaba por fichar. No es lo mismo un fichaje que un refuerzo. Creo que un refuerzo es lo que más hace a una plantilla, porque una plantilla necesita eso, necesita reforzarse, y no fichar por fichar. Y creo que es lo que Cordero está dotando a la plantilla, ¿no? De sentido, de darle sentido, de tener jugadores. Lo comentábamos ayer, ¿no? Benditas dudas de decir quién puede jugar, benditas dudas de decir a quién dejó fuera la convocatoria. O sea, ojalá todos los años el Zaragoza tuviese un fondo de armario increíble y tuviese el entrenador esas dudas, ¿no? Entonces creo que se está fichando, se está reforzando muy bien el equipo, y ayer se pudo ver que hay jugadores de la talla que, bueno, que ya no solo de los que estaban, que hemos visto el nivel que mantiene Francho, que hizo una primera parte increíble, jugadores como Pablo Cortés, que está haciendo la pretemporada y que es un chico que apunta bastantes maneras, ¿no? O sea, ya no solo son los que llegan, sino que los que estaban están dando ese pasito adelante y se está manteniendo en su nivel, y chavales como Pablo Cortés, que van a estar seguro la primera plantilla cuando, pero lo van a hacer. Y las llegadas de, pues, por supuesto, de Toni Moya, que solo había que verlo con el balón. O sea, parece que estaba jugando en el jardín de su casa, ¿no? Cuando se daba la vuelta iba andando. Es cierto que el rival es el filial y que al final
obviamente no está esa intensidad que puedes tener contra un equipo de fuera, pero el filial estuvo muy bravo, hay que decirlo, estuvo muy bien los chavales de la Raz, y creo que el partido en líneas generales deja buenas lecturas, sobre todo de esos jugadores que acaban de llegar, como Tony Moya, Sinan Bakis, Michael Mesa, que hizo un golazo, o sea, bastante positiva la lectura. Me gustó mucho Michael Mesa, ahora hablaremos de él. Lo primero, gracias Donante Anónimo por regalar la suscripción y Cody RZ 4 meses y los que quedan. Gracias por ese pedazo de Prime. Tranquilo, hola Miguel Ángel Egea, los Bernadiers, Estrecho que estaba por aquí, Josepo, saludos del Sur, otro que está de viaje. Slander, para mí que se olvida Jaume Grau, el mejor fichaje de Torrecilla es una gran noticia. A mí lo que me parece gran noticia es que no sea titular indiscutible. Yo olvidarme de Grau no me voy a olvidar. Hay que recordar una cosa, el fútbol ahora son 16 por día. Es que no son ya 14, ni siquiera 11. Y el gran fallo del año pasado, por ejemplo, es que en la segunda vuelta se podía hacer un buen once, con la llegada de Bebé, con Simeone, recuperación de Azón, etcétera. Pero tú mirabas al banquillo y había veces que tenían que dar ganas de llorar. No había absolutamente nada. Y este año se está consiguiendo que sí. Y tener a Grau como opción desde el banquillo, para mí, es una grandísima noticia. Nos preguntaba Gonzalo Yatiri, mientras entra San Cris, que qué tal marca Aguado. Yo lo sigo diciendo, sé que no es un fichaje al uso, pero para mí estamos hablando quizás de la que va a ser la mejor incorporación del Real Zaragoza de este verano. Es una absoluta barbaridad verlo jugar a escasos 20 metros. Le estuve siguiendo mucho ayer porque el partido daba para ello. Verle moverse, verle ofrecerse, ver no perder una pelota, cómo mueve el equipo. Gonzalo Márquez es una cosa muy seria. Totalmente, creo que sus años por Andorra le han venido genial. Tanto a él como al propio club, porque al final cuando haces una cesión, estamos acostumbrados a que el Zaragoza cuando cede a un jugador o no vuelva, o si vuelve sea para volver a cederlo, o sea, es una retroalimentación que no gusta ni al club ni al jugador, ¿no? Y creo que con Marc Aguado se ha visto que esa cesión sí que ha sido positiva tanto para el jugador como para el club. Marc ha crecido muchísimo en Andorra, creo que le ha venido muy bien tener un entrenador como Eder Sarabia, que sabe de lo que es el fútbol, le gustará a la gente más o menos, pero es un tío que sabe de fútbol y creo que se está viendo que se ha hecho un hombre en Andorra y que va a volver al Zaragoza para triunfar, como él mismo dijo. O sea, él nunca ha escondido que por muy bien y por muy a gusto que estaba en Andorra, que por supuesto lo estaba y además le han cuidado bastante bien, el objetivo de Marc es triunfar con el Real Zaragoza y no hay nada que no se lo enorgullezca más. Por supuesto, aparte del fichaje, el gran fichaje de Tony Moya, que Marc Aguado y Francho Serrano sean los timones de la plantilla del Zaragoza, siendo que los dos han salido de casa. O sea, tiene que ser increíble ver a los dos en la Romareda, para nosotros, como ya no como periodistas, sino como aficionados, ¿no? De saber que hay gente de la casa que está tirando del carro. A mí me encanta y me encanta que Francho tenga la competencia que tiene que tener, porque eso le va a servir, estoy seguro, para crecer mucho como futbolista. Alguno dirá, ¿va a jugar menos Francho? Sí, va a jugar menos que la temporada pasada, pero estoy seguro que los minutos que tenga van a ser de más calidad todavía que los del año pasado, que ya fue uno de los destacados de la temporada. Vamos a ver qué decís por el chat. Efo, te he hecho el resumen. Hemos hecho radiografía de Sergi Enrich con Sergio Fernández desde Oviedo y luego ahora estamos con el Zaragoza Deportivo Aragón y en breves viajamos a Madrid. ¿Qué tenemos por aquí? Decía Slander, el que más me gustó, Tony Moya, que bien mueve el balón y siempre mira hacia adelante. Y tiene mucho despliegue, trabaja defensivamente, es fuerte al choque. Tiene muchas cosas, también Tony Moya, que ayer de verdad me gustaron muchísimo. Ahora, Mel López, en cuanto es que está San Cris preparado, hablamos de Borja Vaquero y Cortés, que hay muchas cosas también de hablar de ellos. También hacemos un repaso a algún jugador del Deportivo Aragón. Para mí, por ejemplo, el nuevo fichaje para el centro del campo me parece que va a venir muy bien al equipo. Hablo de vacas, así que hablaremos de eso. Dicho esto, San Cris está preparado ya, así que voy a montar esto así y lo tenemos ya por aquí. San Cris, desde Madrid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Fran. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, chat? ¿Cómo estáis? Pues va todo perfecto. Estamos recién fichados a Sergi Enrich. Creo que el Real Zaragoza, lo estábamos hablando, San Cris está haciendo un proyecto que de momento da gusto ver, pero nos faltan guindas que en principio podrían venir desde Madrid, podrían venir desde el Atlético de Madrid y tú ahí sabes más que nadie. Así que cuéntanos ahora mismo cómo estaría esa situación. Bueno, lo que veníamos contando es que lo primero, de que más se hablaba era de Carlos Martín, de esta joya del filial, que fue Pichichi de Segunda Federación, y de que se hablaba que, bueno, que el acuerdo estaba muy cercano, de que sí puedo decir que tenía un acuerdo verbal desde marzo, pero al final, bueno, los acuerdos verbales sirven de poco y nada.
Lo que sí me cuentan ahora es que evidentemente Zaragoza estaba interesado en más jugadores y parece ser que desde el club colchonero ya han decidido que tres son los que podrían llegar como cedidos a Zaragoza, que son los siguientes. Lo que ha contado también nuestro compañero Alex. Son Germán Valera, son Santiago Mourinho y es Víctor Mollejo. Víctor Mollejo ya conoce la casa, ya ha estado una temporada en el Real Zaragoza, vosotros lo sabéis bien, y ya conoce también la categoría, al igual que pasa con Germán Valera. Entonces, son dos apuestas que, bueno, como digo, ya conoce la categoría, pero sí hay uno, que es Santiago Mourinho, que evidentemente no solo no conoce la categoría, sino que no ha pisado todavía categoría profesional en Europa. Siempre se ha dicho de Mourinho que quería verlo Simeone en pretemporada. De hecho, en la cadena COPE, cuando le hacen la entrevista, él dijo que había fichado al pibe uruguayo, que lo quería ver en pretemporada, y parece que han tomado la decisión de que salga cedido y el mejor posicionado, si no hubiera un equipo de primera, es el Real Zaragoza. Parece que no hay ofertas de primera, así que todo indica a que podría llegar. ¿Qué pasa con Carlos Martín? Que hemos empezado hablando de él. Bueno, resulta que desde el club, desde el Atlético de Madrid, siempre estas operaciones se han llevado con mucha calma. Siempre prefieren esperar todo el tiempo que haga falta para tomar la decisión más indicada y han llegado a la conclusión de que prefieren esperar a que haya una oferta de primera. Si en esto ya lo que voy a contar es más opinión personal e intuición, si al final esa oferta de equipos de primera no llega, pongamos un Cádiz o un Girona, no lo creo, pero bueno, equipos a lo mejor de media tabla o de que peleen por la permanencia, podría llegar al Mirandés, porque bueno, es un club que trata muy bien el tema de los jóvenes, aunque es verdad que no está ni su entrenador, ni Chema Aragón, director deportivo, pero es verdad que entiendo que quieren hacer un proyecto continuista, no hay más que ver todos los fichajes que se rumorean y que están haciendo, entonces entiendo que a partir de ahí, bueno, podría ser una opción. No hay información acerca de ello, pero no lo vería para nada con malos ojos. Gonzalo, la siguiente para ti, me cuelo un momento. A mí me sorprende un poco lo de Carlos Martín Sancris, porque nos lo decía ahora, por ejemplo, Julio Pascual por el chat, es un futbolista que hasta ahora ha estado en la cuarta categoría del fútbol español. Es verdad que pinta muy bien, que pinta que tiene un futuro en primera división, pero si ya a mí me chocaba que Simeone diera el salto a primera división como parece que va a ser, dar el salto de cuarta a primera no es una locura. Hombre, a ver, es verdad que ya, como bien dices, el año pasado también se comentaba y entiendo que hubiera dudas que a la hora de conseguir un cedido lo había roto, o sea, lo había hecho brutal en Tercera Federación, pues el salto de Tercera Federación a Segunda, evidentemente ya sus dudas porque nadie sabe cómo va a adaptarse y se ha visto que se ha adaptado bien. Pero claro, una cosa es Segunda División y otra cosa es Primera, que es un salto aún más grande. Es verdad que Carlos Martín en Tercera Federación y ahora en Segunda ha hecho unos números brutales, pero sí es verdad que a mí también me sorprendía cuando me contaban eso, de que estaba esperando un equipo de Primera que le vieran ya con ese potencial. Yo siempre he sido una persona que considera que hay que cumplir todos los pasos, uno por uno, sin saltarse uno de por medio, ir quemando etapas. Sí es verdad que, oye, que le ven que es una de las joyas de la cantera, pero ya opinión personal, yo creo que lo mejor para él sería Segunda División, como ha pasado ya con Camello y con Riquelme, por poner ejemplos, ¿no? Gonzalo. Sí, yo le quería, ¿qué tal, San Cris? Te quería preguntar acerca del tema de Valera. Creo que es un jugador que ha destacado más que ninguno de los que han vuelto cedidos al Atlético de Madrid, sobre todo por esa experiencia en Andorra. ¿Cómo ves al jugador? Sí que está cerca de ir al Real Zaragoza, por lo que parece. ¿Cómo lo ves capacitado para el Real Zaragoza? Porque es distinto jugar en Andorra que en el Real Zaragoza, es cierto, ¿no? Pues esa presión de la masa social, lo que pesa el escudo. ¿Cómo ves a Germán Valera, que puede ser una de las, otra vez, de las revelaciones de la categoría? Bueno, a ver, sí es verdad que evidentemente jugar en el Andorra y en el Zaragoza no tiene nada que ver por lo que comentas, por tema de presión, por tema de masa social. Al final hablamos de un histórico y el Andorra, pues histórico tampoco no es un equipo recién ascendido que no tiene mucha historia, pero sí he de decir que en lo deportivo yo creo que se puede adaptar bastante bien, porque como dices, ha sido una de las revelaciones. De hecho, yo creo que ha encajado a la perfección en el conjunto de Sarabia, pues además que ha sido un equipo muy dinámico, muy ofensivo.
y yo creo que Escribá también, por el equipo que está conformando, yo creo que le puede adaptar bien. Al final también conoce la categoría, que eso es importante, no, o sea, ya tenemos ciertas referencias de lo que puede hacer. Es verdad que, evidentemente, en tema de números, creo que ha conseguido solo 2 goles y 2 asistencias la temporada pasada. Puede mejorar, pero bueno, al final eso es a base de adaptación, de esfuerzo, y el resto, el tema de cifras goleadoras, eso ya, bueno, llega como consecuencia del resto del trabajo. Lo importante es, evidentemente, que se acople, que sepa adaptarse al juego de Escribá, y bueno, el resto ya irá llegando. Yo creo que lo puede hacer bastante bien. Es uno de los jugadores que es cierto que no se habla tanto a lo mejor entre la afición porque se le ha perdido un poco la pista, sobre todo en ese paso que tuvo en la Real Sociedad que no fue tan bueno, quizás ese hype que había, esas expectaciones bajaron un poco, pero yo creo que puede ser su año de consolidación en la categoría. De hecho coincidió con Víctor Mollejo, si no me equivoco, ¿no? Perdona, Fran, ¿en Tenerife puede ser? Sí, sí, cierto, los dos estuvieron ahí cedidos en el Tenerife, no sé si la misma temporada puede ser. Ahora no lo tengo ubicado, pero sí, los dos estuvieron ahí en Tenerife y Germán Valera yo creo que tiene buen recuerdo ahí por las islas. Vamos, lo estuve siguiendo de cerca y sí, metió goles que fueron importantes para el conjunto tinerfeño y oye, pues al final, también como comentaba ayer, Zaragoza con Escribá, con Cordero y con esta propiedad, se ve que están dando ilusión a la afición con todos los fichajes y toda la reestructuración deportiva que se está haciendo. Entonces yo creo que hay con qué pelear, ¿no? Yo creo que va a ser un buen año. Es verdad que igual es un poco pronto, pero lo que son las bases parece que van a dar buenos frutos. San Cris, nos pregunta Álvaro que si Valera tiene buen trabajo defensivo, algún partido como lateral ha jugado, no debe ser un especialista defensivo, pero sí que tiene ese compromiso, ¿no? No es el típico que se descuelga y no pasa del centro del campo para detrás. Claro, a ver, al final también hay que tener en cuenta que yo entiendo que a lo mejor los que vean los partidos de Atleti piensan que es un equipo súper defensivo. A ver, no es un equipo defensivo, lo que sí pasa es que tanto en el primer equipo como en la academia se enseña que el esfuerzo hay que darlo al 100%. Y esto, evidentemente, en la parcela defensiva influye. Ya seas defensa, ya seas portero, ya seas delantero centro. Entonces, ese trabajo defensivo, en la gran mayoría de los futbolistas, por ejemplo, Carlos Martín mismamente, parece que es un jugador mucho más ofensivo, pero también ayuda en la presión, va a las ayudas, cuando a lo mejor al lateral le hacen 2 contra 1. O sea, es un jugador que también trabaja defensivamente. La última, Sancris, y cerramos, que sé que tienes prisa, que te vas también de viaje. Como de viaje se va el Atlético de Madrid en breves. No sé si es el 24 o el 25 empieza la gira, con lo cual temas cesiones, etcétera, deberían acelerarse, ¿no? Entiendo que si no se cuenta para la nueva temporada con Valera, Mollejo o Mourinho, pues no viajarán con el Atlético. Estaremos pendientes de eso, pero debería resolverse cuanto antes. Sí, mira, viajan el día 24, o sea, hoy estamos a 20, puede ser, en 4 días ya marchan a Corea a disputar 2 amistosos contra un combinado de la Liga Coreana y contra el Manchester City. Entonces, lo lógico sería que bueno, todas las salidas que se tuvieran que dar, tanto de estos chicos como también del Pilar, se dieran lo antes posible, y también del primer equipo, evidentemente. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Sinceramente no lo sé, pero yo creo que como dices tú, debería darse ya, porque al final Escribá, como cualquier otro entrenador, querrá tener ya todos sus refuerzos listos para la pretemporada, que ya ha empezado. De hecho, ya seguramente habéis comentado el amistoso que tuviste ayer con vuestro filial. Entonces, evidentemente, lo querrá tener todo preparado. ¿Qué pasará? A lo mejor pasa todo lo contrario. Pero si tiramos de lógica, sí, deberían estar ya. O sea, tendría que acelerarse. Tienen 4 días en ese sentido, entonces, bueno, veremos a ver cómo se van dando los acontecimientos. Pues, San Cris, tío, que ha sido un placer enorme que vuelvas a pasarte por aquí. Te lo agradezco, que tengas un buen viaje y, como siempre, estamos pendientes de novedades, tanto en Zaragoza como en Madrid, de estas sinergias. Y, bueno, pues que estás invitado para cuando quieras, ¿vale? Muchas gracias, como siempre, gracias por la confianza. También gracias a Gonzalo por las preguntas y, bueno, al chat también por colaborar. Ya sabes que, bueno, estoy aquí para cualquier cosa y sí, seguimos en contacto. Te decía antes del chat, Litos KD10, Sancris, saludos de un gigante, y Alejandro 1402, Sancris es crack. Pues mira, estoy absolutamente de acuerdo. Lo dicho, un abrazo fuerte, tío. Otro para vosotros. Un abrazo. Adiós.
Un crack San Cris que nos traía la información del Atlético de Madrid, que también se va de viaje en breve, se iba a entrar a las 4 y me dice, por favor, déjame entrar antes, que si no, que quiero entrar y si no me da tiempo. Ahora seguimos con cosas del chat. Antes, que han pasado un montón de cosas. Periba y Dani Aragón, gracias por vuestros primes, muchísimas gracias. Dani Aragón, además, gracias, amigo, que también eres nuevo seguidor. Litosca 10, nuevo seguidor. Y Yayo ZGZ, que saludaba además también por el chat por primera vez, pues te di la bienvenida aquí, a Corazón de León. Nos preguntaban cositas, 24 es lunes, decía Melópez, sí, es que yo creo que se tiene que decidir el futuro de algunos jugadores ya, porque si no viajan de gira, se van a tener que quedar aquí, no creo que se lleven a gente con la que no van a contar. Gaby 1201 nos preguntaba por Marcos Luna, decía, se ha recuperado más rápido de lo que decían. Yo lo vi, Gonzalo, a un nivel físico muy, muy alto. Es verdad que tiene como competencia a un tío como Gámez, que siempre es el que mejor empieza todas las pretemporadas, pero vi a Luna muy bien, mucho mejor de lo que yo me esperaba. Sí, de hecho, no esperaba tener tan pronto a Marcos Luna, ¿no? Digamos, de plazos. Lo que acaba de comentar el compañero es cierto, ¿no? Yo lo recordaba un poquito más lejana la recuperación. Pero, por supuesto, es una gran noticia que tenemos de nuevo a Luna en lateral. Va a ser dura competencia para Fran Gámez, que, como dices, no sé por qué, pero siempre empieza como un tiro a las pretemporadas. Me parece increíble y luego es verdad que se desinfla. Pero, bueno, yo soy muy de Gámez. A mí sí que me gusta Fran Gámez y creo que se puede contar con él para la segunda división. Pero no hay que olvidarse tampoco, Fran, de Juan Sebastián, que ayer también tuvo minutos y que es un guerrero de los buenos, ¿eh? Porque Juan Sebastián tiene mucha calidad, es un lateral de largo recorrido y creo que va a dar que hablar, si no es este año, no es posible al siguiente o cuando sea, pero es un lateral con el que el club cuenta y creo que a Escribán le gusta bastante. Así que ojo ahí esa posición que tenemos otra vez a dos canteranos peleando por un puesto cuando Fran Gámez se marche, porque al final acabará yéndose del Zaragoza. Tenemos ahí futuro. Y Borge, que y también Borge está también. Ahí. Ayer Borge parte como lateral izquierdo titular, no estaba el francés, no estaba Quentin, con lo cual pues está Nieto para la segunda parte y Borge para la primera. Borge lo puedes meter de lateral derecho, de central, de lateral izquierdo. Nos preguntaba antes Melópez y ahora voy con más preguntas del chat, que está viendo muchísimas. Tenemos hasta el cuarto, así que con calma. ¿Qué nos habían parecido Borge, Vaquero y Pablo Cortés? Borge, yo creo que es un tío muy sobrio, muy serio, quizás no lo vamos a ver brillar en nada determinado, Gonzalo, pero tampoco lo vamos a ver fallar. Entonces, un defensa que te puede jugar de lateral derecho, izquierdo, que maneja las dos piernas porque las maneja, te puede jugar de central y que no falla, pues para mí es un defensa que lo quiero tener muy cerca del primer equipo. Borge es como ese amigo al que llamas siempre que te pasa algo y siempre va a estar ahí, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, pero a nivel futbolístico. Borge puede jugar en la derecha, en la izquierda, no lo he puesto en esa terna de laterales porque ayer jugó en la izquierda y lo hizo magnífico. O sea, es un jugador, como digo, muy completo, muy comprometido con el equipo. Si tiene que jugar con el filial, lo hace a tope. Si tiene que jugar con el equipo, lo hace a tope. O sea, Borges es un 10, es un auténtico 10. Y me alegra mucho que cuente para Escriba para pretemporada. Luego jugará con el filial, no jugará, vendrá con el primer equipo, no lo sé. Pero sé que es un jugador que va a contar también. Y me gusta ver crecer a esos chicos en los que veíamos de pequeños ya en la ciudad deportiva. Es cierto que Borge viene de Binéfar, pero que lleva ya años en Zaragoza y creo que es una noticia excelente. De lo de Vaquero y Cortés, pues ya hemos dicho antes, ¿no? Vaquero jugó de central, es cierto que no tuvo muchísimo trabajo, pero con el balón ya sabemos lo que tiene Vaquero. Tiene una pierna excelente y además creo que si lo pone de central Escriba es porque confía en que va a dar ese rendimiento que él espera, ¿no? Entonces, como digo, a nivel de canteranos, hemos hablado antes de Pablo Cortés muy por encima, no tuvo mucha participación tampoco, pero sí que se le ve ese jugador eléctrico, ¿no? Distinto, que tiene calidad y además es un chico que viene pisando fuerte desde abajo y que ojalá estén todas las pretemporadas posibles con el Real Zaragoza porque quiere decir que están dando nivel para estar entre los mejores. A mí me falta opinar de Vaquero y de Cortés. Yo creo que Vaquero, para jugar de central, que no es su posición habitual, él juega más adelantado. Es que es un chico tan disciplinado, tan táctico, tiene toque, tiene zurda, es fuerte al choque. Me parece que Vaquero es otro de esos jugadores que quiero seguir de cerca y Pablo Cortés al final es la magia del Deportivo Aragón. Es la zurdita del Deportivo Aragón, es el que más calidad. A mí me chirría un poco verlo a pierna natural en la izquierda, pero en un partido donde para él tampoco era muy fácil, se está enfrentando a los que van a ser sus compañeros en principio, pues al final te monta una contra con Michael Mesa y le cede la asistencia a Michael, que
luego ya si eso que defina como quiera, porque el tío, pues o tienes gol o no tienes gol. Puedes tener delante al portero del Sporting o al portero del Deportivo Aragón, pero esa definición es de un tío con gol. Entonces, total, me alegra que ver así a Pablo Cortés. Me fastidió que sacara James los corners, porque sabemos como el lanzamiento a balón parado que tiene Pablo Cortés y que es una pasada con el toque que tiene. Y me alegro que vayan creciendo, que lo hagan con tranquilidad, que no hay prisa absoluta de ningún tipo para que se vayan formando como jugadores. Y lo comentaba esta mañana con un grupo de amigos, que no pase como Pau Sanz el año pasado, que era la mejor opción del banquillo. Vamos a dejar a Pau tranquilo, ayer no juega por unas molestias, vamos a dejarlo tranquilo y que crezca al ritmo que tiene que crecer. Gonzalo, ayer juegan todos menos uno. Preguntábamos al final del partido por él, es el caso de Eugeni Valderrama. En la primera parte estaba vestido de futbolista como si fuera a jugar, en la segunda directamente se va al vestuario, se cambia, se pone de sport, como se suele decir. Parece que va a ser el siguiente en salir y que el no tener minutos y sin tener ninguna molestia, porque hoy ha entrenado, obedece a que va a ser el próximo en salir probablemente. Sí, es lo que se deja entrever, ¿no? Cuando en la pretemporada los jugadores no tienen ni siquiera. De hecho, si vemos la alineación de ayer, juegan Sain Beino y James Ibekeme de titular. Bueno, Sain Beino, perdón, entró a la media hora por Iván Azón. Pero bueno, juega Sain Beino, juega James de titular, juega Emmanuel Morina, juegan Descartes, que sabemos que va a salir del Zaragoza, sí o sí. Entonces, es raro que. Yo me pregunté también que por qué no jugaba, pensaba que estaba lesionado, pero no. Parece ser que fue un motivo técnico. Bueno, quizás sea la próxima salida del Real Zaragoza. Yo siempre he dicho que voy en contra del mundo, voy en contra de la gran mayoría. Y sí que es cierto que a mí Eugeni me da rabia que no haya podido triunfar aquí, porque me parece un jugador que tiene un pie excelente y que tiene muchísima calidad. Pero es cierto que aquí no ha cuajado y creo que tampoco tenemos que perder mucho más tiempo en cosas que al final al entrenador no le convencen, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cierto que si jugaron los demás, ¿por qué Eugeni no lo hizo? Pues lo lógico es que su salida esté más próxima que otra cosa, ¿no? Aunque también es cierto que es extraño, ¿no? Que hagas vestir a un jugador de corto y luego no lo saques ni siquiera 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, ahí sí que, no sé, por eso me extraño estar hablándolo con Jorge, que también se pasa por aquí y le mando un saludo. Que era muy raro, ¿no? El caso de que Eugeni estaba ahí cambiado, porque sabíamos que Puche y Pau sí que andaba con molestias y por eso no jugaban. Sí, Puche ha hecho gimnasio durante la semana, además. Pau llegaba con molestias. El único que no jugó sin tener molestias fue Eugeni. Eso ya os lo digo, que os lo puedo confirmar al 100%. Hay un montón de frases que me están encantando sobre Nieto. Ya yo Zaragoza decía, Nieto nos va a enterrar a todos. Nieto gana siempre el juego del calamar, decía Pedro Tanque, una que se me ha parecido espectacular. Julio Pascual también ponía que era el de saber y ganar. Es verdad que Nieto también ha vuelto como una moto, pues ya sabemos lo que es, uno de sus puntos fuertes es que es un auténtico toro, y yo a jugadores así los quiero siempre en la plantilla. Gargantúa le recuerda a Vaquero a Marcos Llorente, son palabras mayores, pero entiendo lo que quieres decir, porque es un jugador muy polivalente, muy fuerte, que yo creo que lo metes en banda y también te cumpliría perfectamente. Eidark nos pregunta por Baselga, tuvo buenos minutos, me gustaría que se quedase como cuarto delantero e ir viéndolo, pero lo veo difícil. Es que a mí Baselga es un jugador que no me decía mucho hace unos años, es cierto, pero yo lo último que le he visto, más el partido de ayer, donde insisto, toda conclusión que saquemos es relativizándola con primer amistoso de pretemporada, hostia, pero le veo con una personalidad, se metía hacia adentro a pedir la pelota, prueba a pegarle desde lejos, a tirar paredes. Me gusta este Baselga, de verdad, me gusta lo que veo de él. Sí, es uno de esos jugadores, como os hablaba antes, de que las sesiones vienen bien, ¿no? Porque se ha curtido en Primera Federación, que al final es lo más cercano al fútbol profesional que hay en España, porque es la siguiente categoría a la Liga, bueno, lo voy a decir bien, la Liga Hypermotion, por si acaso alguno se enfada. pero sí, Marcos es un chico que está más que preparado, ¿no? Es cierto que bueno, que obviamente viene de la cesión en la que ha hecho 12 goles, que no es nada fácil hacer en un equipo, además, recordemos, descendido a Segunda Federación, ha hecho 12 goles, que es una barbaridad para números así de, bueno, pues lo que ha pasado con José Lugo en el Español, ¿no? Que ha marcado muchísimos goles, pero no ha podido salvar la categoría. Me alegro mucho que haya esta, lo hemos dicho, ¿no? Esta tinta aragonesa, ¿no? En la pretemporada, porque habla muy bien de ellos. Y es que si están haciendo la pretemporada, quiere decir que en mayor o menor parte, en mayor o menor medida, pues cuenta, ¿no? Para el entrenador. Entonces, veremos a ver si Baselga se puede quedar como cuarto delantero. Yo sí que es cierto que lo veo complicado por esos refuerzos que han llegado y por los que van a llegar, de sobre todo los extremos. Pero yo también lo vi con una actitud distinta. Es cierto que años atrás no ha destacado, ¿no? En la Ciudad Deportiva y sí que ha necesitado esas salidas
sobre todo la de Calahorra, que es en la que ha explotado, pero es cierto que, bueno, se lo están rifando en Primera Federación. Lugo, Nastic, hay varios equipos detrás de él y creo que tiene cartel. Entonces veremos a ver qué pasa con él. Pero me alegro de que esté otra vez aquí con el Real Zaragoza y que se le dé ese hueco, por lo menos en pretemporada, que todos merecen para una oportunidad. De momento empieza teniéndolas y yo me alegro, de verdad. Me alegro y cada vez que la cogía yo pensaba, date la vuelta en cara, demuestra que sé que sabes hacerlo. Y bueno, a mí la verdad que me gustó. Casi mejor cederlo y que juegue. Lo que pasa es que, Jomaz, caemos en el riesgo de estar cediendo a Baselga 5 años seguidos. Como por ejemplo le pasa al Atlético de Madrid con Víctor Mollejo. Y da la sensación de que nunca terminas de dar ese paso en confiar en él. Pues si de verdad confías en el futuro de Baselga, pues quizás ha llegado el momento de tenerlo en la plantilla esta temporada. Cederlo otro año más, si ya sabemos lo que da Baselga. Es un tío que ha metido 12 goles en un Primera Federación, en un equipo además que ha descendido, con lo cual es más difícil todavía. Si confías, yo creo que hay que confiar ya. Eugeni MVP, decía Will Guarín ya. A mí, casos como el de Eugeni, y estoy muy de acuerdo contigo, Gonzalo, en que me da mucha pena, ¿no? Y es un jugador que me da una rabia enorme. ¿Por qué? Porque hay jugadores que tú de primeras los ves y dices, este tío es malísimo. Es malísimo, pero juega no el 150%, no le da y no les da. Y ves que tienen actitud, pero no les da, tienen que salir del club, no da la altura. Pues oye, lo han intentado. Pero Eugeni es que tiene una calidad técnica enorme. Cuando tiene la pelota en el pie, sabes que puede pasar algo distinto. ¿Qué pasa? Que todo lo demás, es decir, todo lo que te hace futbolista, ya no lo tiene. Con lo cual, es un jugador que a día de hoy es inservible para un equipo de segunda división. Necesitamos calidad, dice JL Casau, sí, pero una calidad puesta al servicio del equipo y no a uno mismo. Eugeni ahora mismo no está para ser un jugador que te vaya a presionar, que sea defensivamente comprometido, no está para eso. Entonces, para tener un tío que solo la reciba al pie y que pueda dar un pase, ahora mismo en segunda es muy difícil. Por eso a mí me fastidia más el caso de Eugeni, porque teniendo todas las condiciones del mundo, pues es que no termina de rendir. Lo de Azón no es grave, ¿no? Dice Miguel Ángel Egea. Fue un pisotón. Es verdad que el Deportivo Aragón salió con una intensidad tremenda. Esperemos que se quede. Ayer nos dijeron que lo cambiaban por precaución, igual que los que no jugaban, no era por lesión, sino por precaución, menos el caso de Bermejo, que sabemos que está en plena recuperación. ¿Qué más futbolistas nos faltaban por repasar de lo de ayer? Nos preguntaban por Jai, el que ayer jugó en el lateral derecho del Deportivo Aragón, que por qué no se le prueba de extremo. Yo creo que hay mejores opciones para extremo en caso de tener que probarlos en el primer equipo, ¿no? Está Aragüés, que juega por banda, tenemos a Liso, que también puede jugar por banda. Yo creo que son jugadores mucho más destinados a esas posiciones de banda que Jai, que se está adaptando a un lateral derecho donde es verdad que tiene una competencia brutal. Sí, además la figura de Jai lo pudimos ver en Tarazona, ¿no? Yo creo que yo pude seguir a Tarazona de Jai y es un jugador que, bueno, David Navarro confiaba muchísimo en él, porque además es un tío que es que se deja todo. O sea, si lo ves, es un auténtico portento físico, es increíble. Pero es cierto que yo creo que el club, vía primer equipo, busca otro tipo de refuerzos y otro tipo de jugadores. Busca perfiles más contrastados en la categoría o perfiles que en Primera Federación han explotado, como por ejemplo el caso de Pau Martínez, que es un chico de Osasuna que también tiene el club en el radar y que, bueno, si no llegan las primeras opciones se puede recurrir a él. No sé, creo que buscan un perfil distinto al de Jai, que es un tío más físico, y buscan el más el uno para uno, el desborde. Creo que buscan esa figura, ¿no? Sobre todo con Germán Valera, ¿no? Que lo hemos hablado con San Cris, que es un jugador que está en el radar también. Entonces, bueno, la figura de Jai es cierto que es un jugadorazo y que por supuesto para la RAD va a ser muy importante en el transcurso de la temporada. Pero vía primer equipo creo que Cordero busca otras cosas, incluso diría que Escriba también. Un Larraz que ayer se desesperó un poco con Operé, pero bueno, es un partido y esperemos que sea cosa de un partido, primero de pretemporada para todos, y ánimo a Operé porque no tuvo evidentemente su día, falló en ese segundo gol cediéndosela a Michael Mesa, pues bueno, ánimo chaval, que esto es cosa de un día. Buenas, Kerry, por cierto, desde la piscina, qué cabrito por no decir otra cosa, saludos a los del diferido, por cierto, y a los que nos veis también desde YouTube luego, desde YouTube, estos son directos en Twitch, para que lo sepáis, que luego me ponéis por ahí, Zapater, te quiero en los comentarios, no, eso lo tenéis que poner aquí. Nos preguntaba Rafa Mark 12, ¿veis una dupla formada por Bakis, Sergi, Enrich? A mí de todas formas Sergi me parecería muy buen revulsivo desde el banquillo e incluso por si se lesiona o sanciona a Bakis.
por lo que me ha contado Sergio en el inicio de directo, yo también tenía esa duda porque me parecían dos delanteros que podrían ser de un perfil muy similar. Pero es que, Gonzalo, al final pueden ser dos tíos que pisen más área que otra cosa, pero entonces lo que tienes que hacer es tener dos extremos que le pongan balones al punto de penalti. Y con estos dos arriba, es cierto que son muy difíciles de parar, como lo puede ser también Iván Azón. Sí, yo creo que la figura ahí de Enrich entra en un dolor de cabeza para Escrivá. O sea, hemos sabido que es una oportunidad de mercado y que Cordero iba detrás de él, pero que lo ha tenido muy silenciado. De hecho, ahí en la Ciudad Deportiva, cuando nos íbamos, nadie nos íbamos a imaginar que esa caja se fuese a abrir, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que nos ha pillado un poco de sorpresa, pero deportivamente hablando y a nivel de alineación, yo creo que Escrivá tiene muy claro que va a jugar con el 4-4-2, lo vimos ayer otra vez. Michael Mesa en banda, con Francho y Jaume de pivotes. Bueno, en ese caso podríamos saber que el esquema no va a variar, ¿no? Y que va a jugar con dos puntas seguro. Dentro de esas opciones, puedes tener a Bakis con Iván Azón, puedes tener a Bakis con Sergi Enrich. Yo creo que Escrivá confía mucho en Iván, confía mucho también en Bakis, pero es cierto que Enrich llega para completar una delantera de garantías. Entonces, es cierto que el transcurso de la temporada nos irá diciendo el nivel de cada jugador y que al final esto es muy largo y pueden acabar jugando Azón y Mollejo, para que nos imaginemos. Ojalá que no, porque querrá decir que si Mollejo tiene que jugar delantero, mal vamos. Pero yo creo que confía mucho en la dupla Bakis-Azón. Yo lo veo más titular y veo a Enrich más un perfil de lo que ha dicho el compañero, ¿no? De revulsivo, de esa, ese punto de velocidad, de savia nueva, de savia fresca, ¿no? Del partido, cuando el partido está o bien roto, que hay mucho ataque, o bien al revés, en todo lo contrario, que está demasiado calmado y que hay que romper algún esquema, ¿no? Entonces, creo que va a ir más por ahí la figura de Enrich, aunque, por supuesto, esto es el Real Zaragoza y nos puede sorprender cualquier cosa. Ahora hablaremos de Enrich, porque había gente que ayer tenía dudas del fichaje de Enrich y digo, hostia, macho, si viene para tercer delantero, por ejemplo, es que el tercer delantero del año pasado era Pape. Entonces, sí, ¿no? Es que, a ver, te volvías y decías, hostia, tengo que sacar a Pape, en casa el tío se arruga, fuera se arruga más o lo mismo. Ahora tienes a un Sergi Enrich que lleva haciendo goles toda su vida. Tenemos por fin banquillo, decía J.L. Casaus. Pues sí, es que me parece la principal diferencia hasta ahora. Gracias, por cierto, Jul Hater, amigo Julián, por esa pedazo de suscripción, 4 meses ya con nosotros. Y decías lo de Michael Mesa, y ya con esto te dejo. A mí me gusta arriba, tío. Me gusta arriba porque creo que tiene una capacidad para venir a recibir que lo hace más difícil de detectar, para meterse entre mediocentros y defensas centrales del rival. Me parece que eso permite que también Bakis pueda tener a su lado a un tío que le sepa asistir, porque sabe llevar contras, tiene pase al hueco, tiene llegada. Creo que beneficia también al propio Michael moverse en esa zona donde llegue con calma y tranquilidad a frontal del área, donde ya vemos la calidad que tiene para definir. Entonces, yo cada vez lo tengo más claro, ¿no? Ni lo quiero de pivote, ni lo quiero en banda. Creo que se puede hacer ese 4-4-2, que puede ser al final que baje el más a recibir, que sea 4-2-3-1, pues con él y Bakis arriba, por ejemplo. Sí, puede ser. Y además, lo que te ofrece un jugador de estas características es eso, ¿no? El dudar entre si el cambio de esquema, si introduzco una variante. O sea, yo lo que creo es que Cordero le quiere poner las cosas complicadas a Escrivá realmente, porque es que si vemos el centro del campo que se ha quedado y vemos el esquema que utiliza Escrivá, es parece un dardo de fuego que dice o cambias el esquema o no juega nadie, ¿no? O sea, son jugadores que te dan muchas, muchas variantes, ¿no? Y eso es importante. Entre ellos Michael Mesa, vimos la calidad que tiene, o sea, el gol de exterior. Todo el mundo esperábamos esa típica rosca con el interior y llega y se saca un exterior, ¿no? O sea, es un jugador de mucha clase. Se lo dije lo comenté a Jorge viendo el partido, que me parecía un tío que además es un portento físico. O sea, que lo ves y dices, este tío, aunque sea alto, es rápido, ¿no? Entonces, me parece un jugador muy completo. Entonces, eso sí que nos va a dar muchas, muchas opciones. Puede ser que lo utilice en punta. A mí también me gusta más arriba, por supuesto. Yo creo que Michael Mesa es un jugador de ataque, más que de medio campo, creo que es de ataque, porque tiene mucha llegada, lo que dices tú, tiene una facilidad pasmosa para combinarse con los mediocentros y eso también le abre muchas posibilidades. Y creo que es un jugador que va a ser importante este año para Fran Escrivá, sea donde sea, pero creo que su mayor nivel lo puede dar en la media punta, ¿no?
Lo bueno es que puede jugar en tantos sitios que estos jugadores nos vienen de perlas. Gonzalo Alba, que ha sido un placer tenerte aquí también por aquí. Y bueno, estuviste en la primera temporada, estás en la segunda. Y si hay 15, bueno, a ver si aguanto 15, pero estarás también. Un abrazo fuerte, amigo. Espero que sí, Fran. Un abrazo fuerte a ti, Gonzalo. Chao y gracias, tío. Hasta luego. Otro crack como Gonzalo. Ahora ya, chavales, me quedo solo. Ya habéis tenido a tres invitados para que no os canséis de mí. Y es que molaba, hoy iba a estar solo en el directo, ¿eh? O sea, iba a estar yo solo en el directo y de repente, de ayer a hoy, pues mira, pues he estado con tres cracks como Sergio desde Oviedo, como Sancris desde Madrid y por supuesto como Gonzalo desde Zaragoza, con el que estuve ayer por la Ciudad Deportiva. También estaba Pablo Carreras por allí, Mario Jiménez, pues estábamos muchísima gente. Vamos a ver hasta el cuarto vamos a estar aquí. Hemos estado 143, chavales, qué auténtica barbaridad. De verdad, muchísimas gracias a todos porque hemos batido récord del canal. Estamos cerca de todos los récords que hemos batido aquí, de suscripciones, seguidores, hemos tenido muchísimos. De hecho, me faltan algunos por decir. Me parece, ayer 85, Invictus, solo el Dense, Kaki House, Grande Iñaki, Frescamen, Charlister 5, Chayi 75 ya lo había nombrado, una auténtica barbaridad. Pollito no estaba, Fuente no estaba, ya te he visto que saludabas hace poco, muy buenas tío. Ya te decía Luis Suárez y Enrich como un huevo a una castaña. Lo decían porque Gargantúa ponía, no hemos tenido un delantero como Enrich en todos estos años desde Luis Suárez, que no provoque hype absoluto. Habla muy bien del trabajo de Cordero en este mercado y del proyecto que se está formando. Yo creo que lo dice porque era un delantero que Luis Suárez tampoco creaba hype. Xavi Enrich pues no ha creado un gran hype y lo dice por eso. De hecho, esto lo he contado muchas veces. Luis Suárez llega para ser segundo delantero, ¿vale? Víctor Fernández contaba con que iba a llegar Borja Bastón al Real Zaragoza y que Luis Suárez iba a ser el segundo delantero del equipo. De hecho, íbamos a jugar con un punta y Luis Suárez podía ser ese revulsivo. Esa era la idea que tenía Víctor Fernández para el Real Zaragoza. Al final no llega Borja Bastón, Luis Suárez empieza a enchufar todo desde el día 1 y evidentemente pues todos sabemos la temporada que hizo el bueno del colombiano. Pero es verdad y yo sinceramente es que estoy muy muy contento con lo que ha hecho el Real Zaragoza fichando a Xavi Enrich. Es que estoy muy contento porque joder, aquí la mayoría ya tenemos años y no lo voy a comparar tampoco es una comparación, pero cuando el Real Zaragoza de la etapa de Jordi perdía, ¿a quién sacábamos? A Jordi, y escuchabas a la gente Jordi gol, y yo el primero en la grada, era pequeño, pero me desgañitaba pidiendo a Jordi, es decir, un tío que vayas perdiendo y tengas opción de sacarlo y que te revolucione algo, ¿vale? Como Azón, el año de Juan Ignacio Martínez, ibas empate, ibas perdiendo y sabías que tenías la bala de Azón para sacarlo en la segunda parte y tener al tío ahí mordiendo al rival y poder colgarle la lavadora es que te las iba a rematar. Y creo que Xavi Enrich es ese tipo de delantero que este año, bueno, me lo decía ayer Freddy Zaragoza, que estaba por aquí, que había dado 9 puntos al Oviedo, 9 puntos con sus 7 goles al Real Oviedo. Y me parece una cifra, ¿os imagináis que Pape, tercer delantero este año, hubiera dado 9 puntos al Real Zaragoza? ¿Os imagináis que otros terceros delanteros ha habido? Pues el año del Toro, con Alegría, es que estamos hablando de gente que Alegría metió uno, pero es que el resto no metió un gol. Entonces, sacar pegas a un tío que viene de marcar 7, por mucho que tenga 33 años, parece que el sueldo no es excesivamente alto, como publicaban los compañeros del periódico Aragón, que lo cifraban en unos 300.000 euros, es decir, un sueldo tremendamente asequible para el Real Zaragoza. Es que me parece de verdad un fichajazo para, no sé si completar la delantera o esperar, yo creo que sí, un cuarto que bien puede ser Mollejo, bien puede ser un tío más rápido, ¿no? Que pique más el espacio. Gargantúa se explicaba, dice, lo que quiero decir es que desde Luis Suárez los delanteros que hemos tenido han sido nefastos, y Xavi Enrich cualquiera de esos años hubiera sido Dios. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Fuente, que sea el primero en años que pueda ser suplente y la lía al rival ya es otra cosa. Es que me parece un pedazo de suplente y que tendrá minutos, y tendrá minutos, estoy seguro. Bakis es el que mejor palpito me ha dado de todos los fichajes, decía Will Guarinja. López, a quien le parezca mal el fichaje de Enrich, le recuerdo los delanteros de Torrecilla y casi todos de Juliá. De acuerdísimo. A mí lo de Bakis me da muy buen pálpito, Will Guarinja. Pero es que iba a nombrar a Mark. Creo que vivo enamorado de cómo juega ese chico. Y bueno, no quiero disparar demasiado el hype, a ver si va a empezar mal la temporada. Pero
Es que me parece absoluto. ¿Qué es hype? Cuando tienes pues unas impresiones, unas expectativas sobre alguien, una emoción sobre alguien. Bueno, pues si tienes un hype muy grande, pues muy grande. Y esa es la como el tren del hype. Pues cuando pasan muchas cosas a la vez, mucha emoción, pues eso es el hype. Tello, ¿os encaja ahora la llegada de Mollejo? ¿Os gustaría otro tipo de delantero? Más ratonero, como dijo Cordero. Mollejo. Es que a mí Mollejo me gusta más arriba que en banda y me cuadraría como cuarto delantero, sí, yo creo que me cuadraría como cuarto delantero, la verdad. Taem me cuadraría como uno de los de banda, me cuadraría muchísimo. Y depende de lo que puedas traer, como digo, es que a mí Michael Mesa, en esa posición intermedia entre centro del campo y delantera, me gusta muchísimo, muchísimo. Es que aguanta la pelota, es difícil quitársela, tiene llegada, tiene gol, parece que tiene muchas cosas que a este Real Zaragoza le pueden venir, es que le pueden venir perfectas. ¿Dónde estaban estos jugadores? Decía Romareda, antes no se podían haber fichado en otras temporadas pasadas caros, no son Mesa, sale Mesa, Nano, o sea, Michael Mesa sale por 280.000, el Toro costó 800.000, por ejemplo. Es que, bueno, pues, Pape el año pasado costó un huevo y medio. Es que la cosa cambia. Mollejo es un delantero toca pelotas, decía Zeta Bueno, es un toca pelotas, sea delantero o banda. Y eso a mí en una plantilla en segunda me vale muchísimo, muchísimo. Yo veo a Mesa como delantero, decía NHTK1983, por cierto, gracias por pasarte, que hablábamos ayer, si no me equivoco. Melope decía, las cesiones que ha anunciado Sancris y las guindas de Guti y Soro puestos a pedir y van a ser demasiados. Yo creo que faltan 5 fichajes. El portero, ya sabemos que Cordero quiere otro portero, pues bueno, falta un portero. Para mí falta un central, que si es Mourinho mejor, porque me da muy buenas vibraciones, procedente del Atlético de Madrid. Y 3 bandas, ¿vale? Esto como mínimo. Y si de los 3 bandas uno puede jugar arriba, pues tendrías la parte de arriba cubierta con la posibilidad de ese delantero que también te puede jugar arriba y en banda, con Michael Mesa que también se te puede descolgar arriba. Es decir, yo creo que con 5 fichajes estamos. Y estamos a 20 de julio, quedan 42 días para acabar el mercado. Radimov79 decía, yo creo que Borje debería ser el cuarto central. Podría serlo. Antes que traer un cualquiera, me quedo con Borje, por supuesto. Pero quiero que Borje juegue. Y como cuarto central, pues lo tiene un poco complicado. Lo que quiero decir es que para traer un Quinteros, quiero a Borje, ¿vale? O incluso hubiera preferido que siguiera Javier Hernández en el club y hubiera sido el cuarto central, ¿vale? Así no tocabas el filial. Pero yo quiero un central titular, lo siento. Sé que es duro decirlo, que tenemos un tío con una proyección enorme como francés, que Lluís López hizo muy buena temporada la pasada, que Yair es indiscutible, pero yo si traemos un central titular es que creo que montamos una parte de atrás absolutamente de locos, ¿vale? De locos. Coque, que os pongáis protección y también crema. Es un cabrón. Desde la playa habla Coque, un abrazo enorme. Ayer estuvimos un ratillo hablando. Me ofrecía mucho dinero por titular Sabin es el delantero, o James es el hombre, o James es el fichaje, pero al final me pudo la profesionalidad y no lo hice. Tenía grandes ofertas de Coque por titular así. Guti es imposible que venga, el mediocentro está cerrado, salvo que salga uno, Radimov sí. Ya dije cuál era la opción de que viniera Guti y aún así es difícil que se fueran todos a buen precio de los James, de los que tienen que ser James, Eugeni, Sabin, etcétera, y que encima se fuera Grau, básicamente. Ojo, no venga Mourinho y sea... es que se han puesto asteriscos, Nachete, no te leo bien. Solo leo sea francés. Entonces no lo entiendo. Guti con la cantidad de centrocampistas no cabe, decía Julito Pascual. Valera, Vallejo y Guti. Me faltaría un Mourinho ahí. Es que yo sé que es difícil y que es un poco impopular decirlo, pero yo creo que nos falta un central. Es que lo creo, de verdad. Y si es un central titular, damos un salto tremendo, tremendo, tremendo. Para que Yair no se relaje, para que Francés apriete todavía más, que Lluís no pueda bajar el pistón. Tener 4 perros de presa ahí para jugarse 2 puestos. A mí me parecería clave. No sé si es mucho pedir, pero bueno, sabemos que Cordero de momento todo lo puede. Romareda, quiero decir que ahora se están fichando jugadores, pero jugadores entiéndanse. Otros años había... Es que se están fichando gente que quiere toda segunda división, ¿eh? Toda segunda división, básicamente. Entonces, me parece muy importante. Ya salió el señor López, amén.
No he entendido eso, Primico, si me lo puedes explicar. Muy buenas tardes, Marc Montecarlo, un abrazo enorme por aquí también. Central con francés, francés Mourinho, pareja titular. Y de determinados partidos, Mourinho debe ir bien por alto, Yair también, pues campos donde te van a colgar muchos balones, pues Yair Mourinho, si viene, ¿eh? Si viene. Entonces, yo creo que tienes muchísimas opciones. Guti no iba a venir de ninguna manera, según mis fuentes. Ya, sí, bueno, está ahí. Ahí está ahí el nombre. Yo creo que no pasa nada por irlo nombrando de vez en cuando, ¿vale? Que le encanta a Luis, que has tardado mucho en nombrarlo, casi está llorando ya. Ah, Primico, vale. Ahora lo entiendo. Gracias, Bego, por la explicación. Sí, Luis, a mí me parece buen central, ¿eh? Pero si logras traer un centralaco, y creo que Mourinho puede serlo, por lo que me cuentan, por lo que se está viendo también en los entrenos del Atlético de Madrid, pues bueno, pues a mí no me sobra, no me sobra. Imagínate, de traer a Jairo Quinteros, que sabía que no iba a jugar jamás a esto, pues darías un salto enorme. Por cierto, gracias por el follow, Mar Monte Carlo, y te regala, no sé si ha sido anónima, a ver, ha sido anónima, donante anónimo te ha regalado suscripción, así que bienvenido a la comunidad Mar Monte Carlo y te esperamos por aquí, ¿vale? Te esperamos por aquí para que te pases siempre, pero que sepas que nada más entrar ya te han regalado la suscripción. Fuente dice, yo a Mourinho no lo veo, pero no por calidad, sino porque venga con minutos asegurados teniendo ya a Francés, Yair y Lluís. Bueno, yo es que competencia me parece siempre tan buena para todos, ¿eh? Para todos, incluso para Yair, fíjate lo que te estoy diciendo. Ya tire, a mí Vallejo ni fue ni fa, un central titular y traería un extremo derecha sin duda. Me faltan tres bandas, ya tire. Tres. Solo me vale a día de hoy Bermejo y a ver qué pasa con Puche. Pero si puedes traer tres, pues bueno, yo creo que sería perfecto. Radimov, si la defensa ya fue de lo mejor de la categoría la temporada pasada y hemos mantenido todo el bloque duro. Sí, pero que todo lo que se pueda mejorar se debe intentar mejorar. Es verdad que la defensa era lo mejor del año pasado y lo que menos habría que tocar. Lo hablo como guindas, ¿vale? Y es verdad que te falta un central. Tienes tres, te falta un central. Pues veremos a ver si ese central viene con la vitola de poder ser titular o viene con la vitola de ser un Jairo Quinteros que viene para ocupar plantilla y ya está. Julito, eres un cabrón. Yo te lo explico, Fran, Lluís es muy malo. No estoy nada de acuerdo. Mourinho es un melón por abrir, decía Ser Santo. Sí, pero la carta de presentación es buena, ¿vale? Es buena. Mario, tampoco contábamos con Sergi ayer de la sorpresa, me creo cualquier cosa, por eso. Confiemos en Cordero, confiemos mucho en Cordero. Bienvenido, por cierto, Conners05, 15 nuevos seguidores este directo, ¿eh? Os mando un beso y un abrazo enorme a todos. Alex Sanz, en su día iba a venir Godín y no vino, nos iban a ceder a Jiménez y al final no, seguro que nos ceden a este y no sale como los otros dos uruguayos. Godín, es que esto fue tremendo. Cuando el Zaragoza hace el clausulazo para traerse a Fabián Ayala, ese dinero... Que el Villarreal lo había fichado gratis a Ayala, ese dinero lo utiliza el Villarreal para fichar a Godín. Mira si le salió bien la jugada y a nosotros qué mal. Marc, ahora con Sergi Enrich, ¿quiénes son titulares y quién sale revulsivo? Los que se lo ganen. Yo creo que Bakis es titularísimo, seguro, y luego me da la sensación de que podría ser Bakis Azón y Sergi Enrich en principio saliendo desde el banquillo, pero a saber. ¿Alguien sabe quién era Tourinho? No, Me López. Yo no lo sé, pero lo leo por si alguien en un minuto lo dice. Para mí, Francés y Yair, titulares indiscutibles, decía el bueno de Ferni060, que por cierto, espero que estés ya perfecto y te mando un abrazo enorme que hace días que no te pregunto. Yair MVP, si es que tengo muchos, Will Guarín, ya ahí no te voy a poner absolutamente ni una pega. Estoy contigo a muerte en lo que dices y objetivamente, pues sí, Yair a muerte. Pero si viene alguien que apriete ahí a Yair, pues me parecerá perfecto. Sabemos que a día de hoy no tiene competencia Yair para ser titular. Es Yair o Yair. No hay un francés Luis López, al menos por lo que hemos visto hasta ahora. Pues si viene alguien que apriete a Yair, imagínate lo contentos que podremos estar. Leo los últimos tres. Venga, Alex Sanz, 99. ¿No se estarán planteando la cesión de Pau Sanz a Tarazona o Teruel? Yo creo que no y que pinta a Deportivo Aragón, creo, ¿eh? De momento... Eso es lo que creo, pero me intentaré enterar, pero en principio no. Si el año pasado se le tenía tanta fe para primer equipo, no entendería ahora sacarlo, ¿vale? Pero creo que no. Hay que elevar la altura también, decía Romareda. Hay buenos bigardos, ¿eh? Hemos fichado buenos bigardos y gente que va bien por alto. Qué pesadilla mujer de MVP en general, decía Vega Gulgariña en broma. Godín estaba sonando para el Zaragoza antes de fichar a Ayala, correcto, Me López, tenías toda la razón. ¿Quién es el sustituto natural de Nieto? El francés, Quentin, ya estoy al 200%, grande Ferni.
Mar Montecarlo, yo creo que el objetivo es que no haya titulares excepto Cristian. Yo creo que los demás no debería haber un titular fijo. Y si viene alguien que apriete a Cristian, mejor. Que aprieten a todos. Cristian Leyenda, por supuesto. Por supuesto. Pero hay que, bueno, pues hay que fichar a gente que apriete a todos. El francés es pequeñete, nieto titular, decía Mario Abe. Yo me huelo eso, pero vamos a ver al francés, que luego el tío igual es Jesús. ¿Vale? O sea, vamos a confiar. A encontrar a alguien que centre por encima la cintura. Faltan las bandas. Ayer, y con esto acabo, pero es una reflexión. Fichamos a Enrich, pongo por el Twitter lo de que fichamos a Enrich, que es pim pam pum, Cordero, ficha su 9, etcétera. Y contesta, creo que era un chico, contesta. Pero si no tenemos bandas, no hacemos nada con este fichaje. Bueno, calma. Creo que. Joder, ¿no se ha ganado Cordero que confiemos en él? Yo creo que a día de hoy no hay nadie que no confíe en Cordero. Estamos a 20 de julio, ha fichado a 5 que creo que a todos nos convencen, o a 4 y a ver qué pasa con el francés, porque no lo he visto. La vuelta de Marc Aguado, faltan 42 días para el cierre del mercado, quedan menos de la mitad de los fichajes por hacer, o la mitad. Vamos a confiar en Cordero, yo solo pido eso, vamos a confiar porque de momento... es que creo que ha dado sobradas muestras de ser uno de los mejores directores deportivos de segunda división. Lo digo yo, lo dicen de fuera, como lo ha dicho Sergio, que sabe mucho de dirección deportiva. Ya digo que estuvo con Michu, por ejemplo, en el Oviedo. Entonces, calma. El hombre calmado decía Chuse, sí, calma para todos. ¿Por qué digo a veces Cuentan y otra Quentin? Me lleva por la calle la amargura esto, Coque. Me lleva por la calle la amargura. No sé si decir Quentin, Cuentan, Lecouche. No sé cómo llamarlo. Sé que pase lo que pase, os vais a mofar, pero bueno, yo estoy feliz. Como feliz estoy de los más de 140 que hemos estado por aquí. De verdad que espero que el lunes volvamos a estar. Si no es 140, es 150. Me va a pasar la tarde sacando vídeos, Tarantino, como lo dices, Tarantino. Julito, me hace pasar la tarde sacando vídeos de la radiografía de Enrich, de lo que nos ha contado Sancris, de Gonzalo, de absolutamente todo. Y si ayudáis a difundirlo, pues más gente va a ver en el próximo directo. Y de verdad que es un placer ver cómo está creciendo esto y cómo crece con vosotros. Contan Lecouche, Raimó 79, te cojo la palabra y lo diré así. Caverni, un abrazo enorme y un abrazo a Coque, a Raimó, a Bego, a Casaus, a todos, a Matt Murphy, a Wilgarín y a todos los que os paséis por aquí. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos el lunes a las 3 de la tarde. Os espero aquí en Corazón de León, ya sabéis, la casa cada día, se dice pronto, de momento, 2000 zaragocistas. Un abrazo enorme y el lunes a las 3. Aquí estamos. Siempre Real Zaragoza.